podríamos explicaros cómo se calculan porcentajes, porque mucha gente tiene problemas con los porcentajes. El porcentaje, lo primero que tenemos que decir es que siempre es el porcentaje de algo. No se puede decir, calcúlame el 3%, siempre es el 3% de algo. Entonces, la manera de calcular porcentajes es fácil. Por ejemplo, si queremos calcular el 30% de 120, el procedimiento es el siguiente. Ponemos 30, lo multiplicamos por 120 y lo dividimos entre 100, porque es el 30% de 120. Podemos hacer la multiplicación directamente por, hacer 3.600 dividido entre 100, que es 36, o podemos directamente hacer fuera y hacer 36, ¿vale? Entonces, el 30% de 120 es 36, ¿vale? Muchas veces cuando nos piden porcentaje, nos piden restarle el 30%, quitarle el 30% a 120, ¿vale? O sea, muchas veces no te preguntan el porcentaje, sino quitarle esa cantidad, quitarle a 120 un 30%. Entonces, el siguiente paso en ese caso sería hacer 120 menos 36, ¿vale? Y quiere decir que si al 100, si calcula a 120 le quitamos un 30%, tenemos un 84. O sumarle el 30% de 100 a 120, pues sería calcular el 30% de 120 y sumarle 36, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo para que veamos que es sencillo. Queremos calcular el 15% de 200, ¿vale? Siguiendo el mismo método, es el 15% de 200, ¿vale? ¿Ok? Entonces multiplicamos 15 por 12 y lo dividimos por 10 y sale 30, ¿vale? Entonces, el 15% de 200, calcular el 15% de 200 es 30, ¿vale? Quitarle un 15% a 200, pues sería 200 menos ese 15% que es 30, que es 170, ¿vale? Cuidado que el porcentaje solo es lo de arriba, lo de abajo es añadirle o quitarle ese 30%, en este caso quitarle, ¿vale? Si queremos calcular, por ejemplo, el 10% de 35 euros, ¿vale? Pues volvemos a lo mismo, hacemos 10 por 35 y dividido entre 100, ¿vale? Y eso es 3,5 euros. Entonces, el 10% de 35 euros son 3,5 euros. ¿Que queremos quitarle a 35 el 10%? Pues entonces sería 35 menos ese 10%, que es 3,5, ¿vale? Quedan 31,5. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, un porcentaje típico es el IVA, que es un 21%, ¿vale? Pues si tenemos 1.000 euros sin IVA y que queremos calcular el 21%, tenemos que hacer el 21% de 1.000 euros, que es 21 por 1.000 y dividido entre 100, ¿vale? Entonces es 210 euros. El 21% de 1.000 euros son 210 euros. Pero el IVA es una cosa que se añade al valor sin impuestos. El valor sin impuestos será en los 1.000 euros más un 21% de IVA, quiere decir que es 1.210 euros el precio final que tengo, porque es los
2.000 euros más un 21% de IVA, que son los impuestos, al final tendría 1.210 euros. ¿Vale? Espero que os resulte fácil calcularlo así. Un caso diferente es el caso en el que se dice los porcentajes de las pendientes, un 3% de pendiente, etc. Eso es, se calcula muy parecido, pero lo explicaremos en otro vídeo. Thank you.